Hola, hola, buenas a todos. Espero se encuentren muy bien. Mi nick en la sala de juegos es Tyrion-Lannister y el día de hoy voy a estar grabando mi primer audio tutorial. Para ser exactos, es un audio tutorial sobre el juego New Horizons, o en español, Nuevos Horizontes. Como les comento que es mi primer audio tutorial, soy nuevo en cuestiones de grabación, por lo que si encuentran algún problema con la grabación, el audio o cualquier problema en general respecto principalmente a la grabación, me lo pueden hacer comentar para poder aprender más sobre este tema. Bueno, vamos a la carpeta del juego. Y aquí estamos en el exe, como pueden ver. El juego está en inglés. Yo intenté jugarlo con Translate, pero por alguna razón que desconozco, al momento de intentar usar Translate dentro del juego, dentro de cualquier parte del juego más bien, el NVDA se me trababa y tenía que volver a reiniciarlo. Y al momento de volver a activar Translate y entrar al juego, pues volví a pasar lo mismo. Encontré una solución, que es jugar con otro traductor llamado, espero pronunciarlo bien, Yandex Translate. Creo que así se pronuncia. Y lo podemos activar con la tecla NVDA o Insert, que es la misma, Shift y Latina. Ahí lo tenemos activado. Y si se fijan, hace rato decía newhorizons.exe y ahora dice. Ahí está. Vamos a abrirlo. Les cuento que a veces puede ser un poco tardado la carga del juego, pero por lo general carga rápido. Por ejemplo, ahorita cargo a una velocidad promedio, aunque a veces sí tarda un poquito en cargar. La navegación por los menús. La navegación por los menús se puede hacer de tres maneras diferentes. Podemos movernos con el cursor de toda la vida, las flechas originales, con las flechas del teclado numérico, si las tenemos y si el lector en curso nos lo permite. En el caso de NVDA no se puede, a menos que sea con alguna opción que haya que modificar o algo así, pero hasta donde yo sé, no se puede. Y la tercera opción es con las letras A, para ir a la opción de la izquierda. Como pueden ver, ahí fui a la izquierda y está la opción de salir. La D para ir a la opción de la derecha. La S para bajar. Y la W para subir. Cuando entramos al juego, aparecemos por defecto en esta opción principal, que es. Como pueden ver, pues más que una opción, es un texto informativo sobre el juego y diferentes cuestiones con el mismo. Y si le damos Enter, pues no pasa nada. Cuando intentemos abrir una opción, después de haber tecleado diferentes movimientos, teclas, letras, lo que sea, nos va a mencionar las letras que hemos tecleado en ese inter. Puede sonar un poco a spam, pero es así. No sé por qué. Ya está donde sea, no se puede modificar, pero bueno. Vamos a ver el menú antes de empezar con el juego. Esto pues no lo voy a ver ahorita, pero cada quien si desea ver los créditos, pues aquí está esta opción. Esto es porque si uno juega, se puede jugar sin un lector como JAWS o NVDA y te puede asignar entre ZAPI o Torque y tú lo puedes cambiar a preferencia personal. Y al final de cada menú, o de casi cada menú, tenemos estas líneas en blanco, que no sé por qué o para qué están allí, pero pues no le hacen daño a nadie. Ajustes visuales. Bueno, ahí está lo que les mencionaba, que parece spam, pero pues no sé por qué sea así. Bueno, aquí tenemos dos opciones. Nomás son esas dos. Al parecer, el juego se puede jugar con gráficos, como de hecho mencionaba la opción principal del menú, que como les comentaba no es una opción. Y básicamente, hasta donde yo tengo entendido, los gráficos son más como un apoyo visual para personas que deseen jugarlo y que tengan baja visión, y no tanto como una opción para jugarlo de manera completamente visual. Indicadores de audio, perdón. Esta es básicamente la sección de sonidos para conocer los sonidos del juego. Antes de empezar a jugar, vamos a conocerlos un poco para saber de qué es cada uno. Radar. Este radar es el que encontramos cuando la nave o el radar de nuestra nave detecta un objeto inerte flotando por el espacio, es decir, un meteorito, un asteroide, algún mineral, la pieza
que alguna pieza de equipo o recurso natural que haya soltado alguna nave al ser destruida, etc. No detecta con este sonido lo que son partos libres, zócalos, planetas ni planetoides, ni lunas, pero sí objetos inertes, pues materiales. Viga de identificación neutro. Esas son las naves que no debemos atacar, de preferencia. Si las atacamos, podemos convertirnos en fugitivos. Y esto pues hace que prácticamente cualquier nave pueda atacarnos, por lo que no es muy recomendable. Suena como si fuera un ítem, un ítem de algún otro juego, pero son las naves neutrales. A esas no hay que atacarlas. A las que sí hay que atacar son las que suenan así. Esos son los enemigos y pues cada que derrotamos a uno, ganamos algo de dinero. No es mucho, sinceramente. Pero también nos ayuda para subir nuestro rango dentro de dentro del juego y de nuestra facción. Además, cada que destruimos una nave, sea enemiga, neutral o del tipo que sea, la nave puede soltar uno o incluso más recursos, que pueden ser, por ejemplo, materiales principales, como puede ser materia prima, algún mineral, etc. O puede ser algún producto que se pueda comercializar, como medicamentos u otra cosa. Esto es cuando un fugitivo entra al sector donde estamos volando y con este sonido podemos saber que hay un fugitivo que debemos atacar o que él también puede atacarnos a nosotros. Y básicamente pues es mejor atacarlos porque de este modo podemos ganar algo más dinero y aparte podemos conseguir materiales gratis. Esto es cuando el enemigo está volando por delante de nosotros. Y esto, cuando vuela por detrás. Es el mismo sonido, únicamente varía la nota. Si se fijan, por detrás es este y por delante este. Mismo sonido, diferentes notas, pero es básicamente lo mismo. Este sonido un poquito larguito. Es el sonido que hacen los puertos libres y los zócalos. Hay que centrarlo y el puerto libre o el zócalo pues estará frente a nosotros a cierta distancia. La distancia la podemos ver con la R y podemos atacar ahí. En los zócalos podemos comprar y vender productos en otros zócalos para ganar algo de dinero. Y además podemos rastrearlos con el autopiloto. Se puede hacer poco más. También podemos comprar combustible, misiles y armadura. Realmente no tienen mucha utilidad aparte de eso. Los puertos libres no se pueden rastrear, pero son mucho más útiles porque permite hacer lo mismo que el zócalo. Pero además, si el casco de nuestra nave está dañado, al entrar y acoplarnos a un puerto libre en automático se nos repara el casco de la nave al 100%, lo cual pues es muy buena opción, sobre todo si la nave está por ser destruida. Tanto puertos libres como zócalos suenan igual. Así. Piloto automático se activa pues con la F y se desactiva pues igual con la F. Y cuando está activo y está girando la nave, suena así. Esto es cuando encontramos algún recurso flotando por el espacio que se añade a nuestra bodega de la nave. O cargo, que es lo mismo. Esto es para cuando vamos al cuerpo grande. Ahora les explico qué es eso. Básicamente, los cuerpos grandes son espacios muy grandes del espacio del universo en el juego que permiten conectar un sector con otro sector. Son muy útiles porque, bueno, algunos son más grandes, otros más pequeños. Aparecen con nombres como enano, superenano, neutral, gigante, supergigante, entre otros. Son muy útiles porque, en caso de que no tengamos combustible y no podamos llegar a comprar más combustible, entrar a uno de estos cuerpos, como los que suenan así, hace que se vaya llenando poco a poco el tanque de combustible de la nave, hasta llenarse por completo, lo cual es muy buena opción, sobre todo si no tienes dinero o no puedes encontrar un planeta, zócalo o puerto libre para comprar más combustible. Este sonido, bueno, a mí me parece un tanto feo, cada quien. Miren. Este sonido indica que nos hemos convertido en fugitivos. Los fugitivos son aquellos que pueden ser atacados por los demás jugadores, básicamente. Bueno, hablo de jugadores, pero en realidad pues son NPC, ya que pues es un juego de un solo jugador. Entonces, pues bueno. ¿Cómo nos convertimos en fugitivos? Hay dos formas. Derrotando naves neutrales, que son las primeras que les mencionaba, las que suenan como si fuera un ítem de otro juego. Y comprando basura. Al comprar basura ganamos dinero, lo cual es una buena noticia. Pero
Para seguir comprando basura, tenemos que tirar la basura al espacio. Y... perdón, abrí ahí el control. Y al momento de tirar la basura al espacio, vamos ganando puntos de criminalidad, por llamarle de cierta manera, que al llegar a 60, si mal no recuerdo, nos vuelve fugitivos, lo cual pues, no queremos porque nos complica bastante el juego. Entonces pues vamos a intentar evitarlo. Créditos insuficientes. Los créditos pues básicamente son la moneda del juego, y esto es pues cuando te falta dinero, por así decirlo, para comprar lo que deseas. Y suena así. Y esto de transacción fallida suena así. Es para cuando sí tenemos el dinero suficiente para seguir comprando, pero no podemos comprar porque o lo que queremos comprar se acabó, o el cargo de la nave o la bodega de la nave está llena a más no poder de ese o de otros materiales. Y pues ya no podemos comprar más por lo mismo. Este sonido es cuando en este sistema no, pues no puede haber vida. Vida propia del sistema, porque sí puede haber vida de otros viajeros espaciales. Y pues básicamente son todos los sonidos. No son todos los que vienen en esta sección, pero pues son los principales, los básicos, por así decirlo. Yo pensaba mostrarles jugando mi partida, pero como ya está bastante avanzada y quizá lo que esperen sea aprender a jugar el juego desde cero, voy a hacer una partida nueva y mostrarles cómo se juega, cómo hacer comercios, cómo ir mejorando la nave, tal vez hacer alguna misión, entre otras cosas básicas realmente. Entonces vamos a crear una nueva partida, y si en alguna otra ocasión prefieren o desean que les grabe una partida jugando con mi partida actual, la mía, la que suelo jugar yo cuando no estoy grabando, me lo pueden comentar y con mucho gusto les grabo otro, no sé si audio tutorial, pero otro ahora al respecto. Bueno, vamos a abrir aquí, y aquí nos pide que seleccionemos una facción. Hay una lista de facciones, son como unas 15 más o menos, nunca las he contado, pero sí son bastantes. Y no nos dice en qué se diferencia, pero cuando estemos en el juego y entremos al menú del autopiloto, podemos ver las capitales de las facciones y podemos ver qué es lo que produce cada una. Entonces, vamos a ver. Vamos a dar un recorrido a cada una, nomás para que vean cuántas son. Y después vamos a seleccionar una al azar. Por cierto, no sé qué velocidad maneje la mayoría de la gente con el NVDA en cuestión del habla del lector. Si les parece demasiado rápido, me pueden comentar y puedo tratar de hacerlo con una velocidad más lenta. Y bueno, son todas. Vamos a elegir una al azar, pues ya tenemos aquí esta, la que está primero. Vamos a entrar aquí. Nivel de inicio. La nave más básica se llama Worm en inglés, que en español sería gusano. Y pues es una nave, yo nunca la he tenido, pero pues es muy sencilla. Y dice... permítame. Un gusano desarmado y sin equipo, es decir, una nave la más básica, sin armas, sin equipo, sin nada de nada. Un trocito de chatarra flotante, básicamente. No es muy buena opción, así que vamos a ver las otras opciones. De hecho, tenemos tres opciones de inicio, entonces... esta creo que es la menos recomendable. Vamos a ver el resto. Esta ya está equipada. Un poquito equipada, no es mucho, pero pues ya marca la diferencia. Tiene un láser minero y un radar. Que el radar pues es algo indispensable, porque si no hay radar, pues no podemos detectar objetos flotantes por el espacio, ni enemigos. Y el láser minero, si bien es el láser menos bueno o el peor láser de los cuatro que hay disponibles, pues es mejor que no tener nada. Es muy básico, pero pues es lo mejor que podemos tener en un inicio. Esta nave se llama Cobra, ya está más avanzada que las otras. Realmente no hay mucha diferencia, si mal no recuerdo, entre la Ophidian y la Cobra. Pero creo recordar que está mejor la Cobra, entonces vamos a seleccionar esta. Aquí estamos en el planeta de la capital de nuestra facción, que fue la que elegimos, y tenemos estas opciones. Este es el... bueno, aquí es para lanzar la nave, para despegar.
Ese es un texto que aparece más o menos en cada planeta cuando aterrizamos, o Puerto Libre o lo que sea. Varía, pero suele ser muy similar. La primera opción hacia abajo es desplazamiento, que es para pues, despegar la nave y volar a donde querramos ir. La siguiente opción es... Vamos a entrar aquí para explicarles las opciones del estado. Ahí como pueden ver, pues da una serie de información. Dice que el peligro 0. Población 5. No entiendo muy bien a qué se refiere con la población. Es algo que me falta por descubrir, sinceramente. Al final dice ciertos minerales. Vamos a ver. Minerales cobalto. Es lo que podemos extraer de aquí si llegamos a minar o a hacer cualquier acción similar. 34 por 85 es el sector en el que está este planeta. Y bueno, poco más de información. Más abajo viene la información de nuestra nave, que conforme le vayamos añadiendo equipo extra, que realmente no es mucho, pero hay algo de equipo extra, podemos ir viendo que se va añadiendo a esta parte del texto. Estatus legal. Esto es lo que les comento, que puede variar si atacamos a una nave neutral o si tiramos basura al espacio. A los 60 puntos nos hacemos criminales o fugitivos más bien, y es cuando nos pueden atacar. Vamos a intentar que permanezca en cero, por lo que vamos a estar revisando frecuentemente esta sección. Y si tenemos algún punto en esta parte, lo podemos ir limpiando, por decirlo de cierta manera, pulsando Enter. Ahorita, como no tenemos ninguno, si pulsamos Enter, transacción fallida, porque pues, no hay ningún estatus que limpiar. Entonces, vamos a dejarlo así de momento. El rango. El rango varía según la cantidad de naves destruidas. La primera actualización, si mal no recuerdo, es a las 8 naves destruidas. Y va variando, pues cada vez tardas un poquito más en subir de rango, pero básicamente es como el prestigio o la calidad de combatiente, por así decirlo, que eres especialmente con la nave que manejas. No tiene mucha aplicabilidad hasta donde yo he visto. Pero pues sí es interesante pues competir contra uno mismo, ver cuántos naves puede destruir antes de ser destruido o cuestiones similares. Ya depende de cada quien, igual pueden, a lo mejor les gusta el combate y a lo mejor se enfocan más en la minería o en el comercio, etc. Ubicaciones visitadas y saltos. Esto es un trozo de texto que menciona pues qué porcentaje del universo del juego hemos visitado. Y cuántos saltos hemos hecho para llegar a visitar todo ese porcentaje. Ahorita, pues como no hemos despegado, pues está prácticamente en 0%. De hecho, dice 0.1%, no sé por qué el 0.1, pero bueno, me imagino que porque llegamos a este planeta. Diario de misión. Aquí, si entramos, podemos ver las misiones que hemos aceptado y los avances que tiene cada una. Ahí como pueden ver, pues dice que no hay misiones, o que no existen misiones más bien, porque pues, no hemos ido a ningún lugar que nos den ninguna misión. Más al rato veremos un poquito más a detalle esto. Esto es para que nos avise sobre puertos libres o zócalos. Lo mencioné como zócalo, pero creo que sí es zócalo en español. Vamos a regresar ahí al menú anterior y bajamos hacia abajo. Aquí está la opción de vender productos. Como no hemos comprado nada, pues aquí tenemos en blanco. Pero regresamos y miren ahora. Bueno, primero que nada vamos a subir un poquito el estado. Crédito 100. El comercio. En el comercio se mencionan dos números. Precio cotizado primero, luego su costo por encima o por debajo del mercado. Vamos a ver esto. Dice ahí 29 menos 10. Quiere decir que vale 29, pero que el precio del mercado en general es 10 créditos más de lo que cuesta aquí. Por lo que nos conviene comprarlo para después ir a venderlo a otra parte. Vamos a seguir viendo un poquito más. 34 menos 8.
Esos, por ejemplo, ya no convienen porque, por ejemplo, medio 14, 2 quiere decir que originalmente a nivel global en el mercado vale 12, ya que no lo están vendiendo en 14, 2 por encima del precio global del producto. Entonces, no nos conviene pedir o comprar los productos que tengan un número positivo en el segundo número. Nos conviene comprar los que tengan un número negativo en el segundo número. Cuanto más negativo, cuanto más alto sea el segundo número, en negativo, mejor. Por ejemplo, este tiene menos 10. Vamos a comprar de este. Y ahí nos quedamos sin dinero. Por eso suena así. Vamos a seguir viendo el menú. Equipos y consumibles. Aquí podemos ver para comprar combustible. Ahorita, como tenemos el tanque lleno, si intento comprar, transacción fallida. Porque como está el tanque lleno, pues no puedo comprar más combustible. Actualmente 0 de 4. Pero como miren, como ya no tengo dinero, si intento comprar, créditos insuficientes. Ahí compré una armadura. Menú láser. Este es el más básico. No es muy bueno. Ya más adelante les mostraré cómo cambiar de láser. Y ese es el más avanzado de todos. En realidad nomás hay 4 láseres, o láseres, como quieran decirle. No es una gran variedad, pero bueno. Este ya tiene radar. Si se fijan, el gusano que mencionaba en la primera opción, cuando estamos dirigiendo la nave, no tenía ni radar ni láser. Esto es para que podamos echar 10 tanques de combustible extra. De momento no tenemos crédito suficiente, pero lo iremos consiguiendo con el transcurso del inventario. Ahí está lo que compramos ahorita. Ahora vamos a ver cómo se llama originalmente este elemento. Neovium, algo así. Pero creo que lo menciona como con ñ. Neovium, algo así. No lo entiendo bien, pero bueno. Piloto automático. En los planetas tenemos dos opciones. Tenemos esta y esta otra. Vamos a ver primero la primera. Aquí tenemos esta opción, por ejemplo. Esto es para guardar ubicaciones que más tarde queremos recordar y poder volar hacia ellas o viajar hacia ellas con más facilidad. Por ejemplo, si yo quiero volver a este planeta, probablemente no me acuerde dónde queda. Pero si lo guardo aquí, después puedo regresar con más facilidad. Vamos a agregar a nuestro destino a este planeta para que puedas volar con más facilidad. Primero vamos a leer eso que dice acá arriba. Si se fijan, son varias ranuras. Vamos a irnos a la primera. Le damos Enter y ahí está. Ahí quedó añadido. Ahora, si quisiéramos volar hacia aquí, que ahorita no podemos hacerlo porque ya estamos aquí. Entramos a esta opción. La segunda opción sería esta. Le damos flecha abajo y le damos Enter aquí. Distancia cero, eso porque pues estamos a cero de distancia. No ocupamos viajar porque pues ya estamos aquí. Es más para mostrar. Luego, facciones. Aquí es lo que les comentaba. Podemos ver lo que producen. Tiene 866 sectores y su especialidad es el algodón. O sea, producen diferentes cosas, pero lo que más producen o lo que mejor producen es el algodón. Produce queso. Seda. Fruta. Juguetes. Computadoras, etcétera. Son algunas, entonces no vamos a verlas todas. En la cuestión del comercio hay unos productos que se venden mejor y otros que se venden peor. Lo que vienen siendo juguetes, frutas,
vegetales, madera, no madera, no, perdón, frutas, vegetales, sí, madera, sí, me había confundido, y juguetes no suelen ser muy bien comprados. Por lo general, tienen buenos precios y se pueden comprar en muchas cantidades, sobre todo pues, cuando la nave no tiene créditos suficientes para comprar grandes cantidades. Pero el detalle es que muchas veces o no los quieren comprar o los quieren comprar con pérdidas, lo cual pues, a un jugador no le conviene porque pierde dinero. Entonces, pues, no es tan recomendado comprarlos para comerciar. En cambio, lo que vienen siendo computadoras, medicinas, partes de motor, etcétera, sí son más cotizados y eso suelen dejar más ganancia, entonces son mejores opciones para comprar. Destinos especiales. Son como secciones para diferentes misiones y más adelante iremos viendo esto. Esto es para cuando tienen algún robot minero minando actualmente. Como no estamos minando nada, no sale eso. Propiedad, esto es por si compran alguna luna. Borra el destino actual, pues para no viajar hacia donde estamos seleccionados, que es este planeta. Ahí lo borramos. Y son todas. Más abajo tenemos esta opción. Ya que empezamos a jugar como lo del vuelo y demás. Ahorita nomás quiero terminar de ver esas opciones para que podamos conocerlas más. Los consejos pueden variar. Campo de asteroides local. Si se fijan esto, no salía en el primer resultado del autopiloto. Aquí no, sino acá. Y son todas. Guardar partida. Y son todas las opciones. Bueno, ahora sí vamos a despegar y vamos a intentar comerciar con materia prima. Despegamos. Autopiloto. Dirigiendo la nave. Terminamos de girar. Por lo general, cuando ustedes aterricen, van a necesitar aterrizar con 5 o menos de velocidad, y cuando despeguen van a despegar con 5 o 4 de velocidad. Esto que son aquí son naves y... ahí estamos despegando la nave, pero también hay algunos cursos volando por el espacio. Podemos saltar por el espacio con la O. Ahí vamos a saltar porque está el planeta Terra. De hecho, otros planetas principales se llama Terra o Terra. Y para viajar a un sector diferente pulsamos la P. Cada que viajamos a un sector diferente gastamos un combustible, por lo que es necesario estar verificando la cantidad de combustible frecuentemente para reponer el combustible gastado. Vamos a pulsar la P y hacer esto. Eso que escuchan a la derecha es un enemigo que está entrando en nuestro sector, y hay otro a la izquierda. Pulso la R y mi CTRN 590. Ahora podemos seguir saltando porque estamos demasiado cerca. De momento no nos podemos defender de los enemigos porque nuestro láser es muy débil y no tenemos misiles. Y aterrizamos con la P. La P puede aterrizar si tiene 5 o menos de velocidad. Si tiene 6 o más, puede hacer vórtices para viajar a otros sectores del espacio. Pulsamos la P. Y ahí está el planeta con su nombre. Se revela el lanzamiento. Casi todos los planetas tienen una música. A veces puede variar. A veces puede que sea un planeta sin música. Pero pues bueno, ya cuestión esa parte. Si se fijan, tenemos 3 créditos. En un principio teníamos 100. Y tenemos 6 de combustible. En un principio teníamos 7. Eso es porque hemos viajado un sector. Vender productos. Vamos a entrar aquí. Ahí es el spam por las teclas escritas durante el movimiento del juego. Una disculpa. No hay artículos en espera. Esto es porque
Al parecer compramos un artículo que únicamente se puede vender en otros cuerpos como puertos libres o zócalos. Generalmente los planetas principales no los venden, aunque las capitales de las facciones sí pueden llegar a venderlos. Entonces, vamos a ir a un puerto libre, que de hecho por aquí cerca había uno. No reviso el resto del menú porque ya lo conocieron hace rato, todos los planetas tienen el mismo menú, salvo que sean planetas alienígenas, que ahí podemos hacer misiones. Más al rato vamos a ver esto a detalle. Con la A y con la D puedo girar a izquierda con la A y a D con la derecha. ¿No están disparando? ¿Puerto libre? Escucharon, dijo damage. Eso quiere decir que la nave estaba bastante dañada y si no aterrizaba nos iban a matar. Cada que aterrizan, al momento de despegar, las naves que estaban ahí antes o los recursos, lo que hubiera, ya no está. Es un entorno diferente. Vamos a ver el casco de la nave. 45%, quiere decir que casi nos matan. Pero como ahorita vamos a un puerto libre, si alcanzamos a llegar, esperemos que no nos aparezca otro enemigo. Nos va a reparar el casco en automático. Van a ver. Perdón por el spam, pero pues no se puede evitar. Mantengo paso a la A para girar más rápido. Puerto libre delante. Otra vez tenemos que aterrizar porque no están disparando y no tenemos como muchas medidas de defensa, entonces no quedaba de otra. 3% casi nos destruyen. Nos pasamos al puerto libre. Vamos a girar un poquito. South. Southeast. East. Northeast. Nos van a destruir. Y nos destruyeron. Bueno, al parecer no está tan inofensivo ese sector, entonces vamos a volver a empezar y espero que esta vez sí les pueda mostrar cómo es el comercio. Como no lo había guardado, vamos a grabarlo de nuevo. Vamos a elegir otra facción esta vez. Bueno, aquí pues eso estará en el mismo menú, entonces no vamos a revisarlo. Simplemente vamos a comprar algunos bienes. Compramos 5 de plata porque teníamos 100 créditos y se usan ahora. Crédito 0. Despegamos. Si se fijan, puedo activar o desactivar el piloto automático. Ahorita tengo activado, si pulso la F. Autopiloto desactivado. La vuelvo a pulsar. Autopiloto activado. Nine
Parece ser que otra vez volvemos a comprar para los puertos libres. Entonces vamos a ir al puerto libre que está aquí cerca. Vamos a intentar vender. Miren, si se fijan, el láser que tenemos es muy básico, son así. Creo que nos pasamos. Ahí fue una nave neutral. South. Southwest. Y aterrizamos. No sé si vieron, pero justo antes de aterrizar nos dispararon y, sin embargo, los puertos libres reparan los cascos, así que... ...casco 100%. Ganancia 1, quedan 5, no nos conviene mucho. Entonces vamos a buscar otro puerto libre. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
Lanzamiento. Hacia aquí todo bien, pero después del estado. Esta opción se refiere a diferentes productos, puede variar. A veces venden antimateria, a veces venden explosivos, a veces venden organismos, pueden vender diferentes cosas. Pero por lo general no es un planeta donde puedas comprar diferente variedad de productos, únicamente una cosa. O en veces hay planetoides en los que puedes instalar robots mineros para extraer algún mineral. Probablemente más adelante les pueda mostrar esto, aunque pues para poder minar con un robot ocupas tener bastante dinero. Más adelante les platicaré por qué. Y si da el tiempo, probablemente pueda mostrarles cómo se hace. Vamos a cruzar para reponer nuestro combustible. Ahí lo tenemos. Despegamos. Vamos a ver qué tal nos va aquí con el comercio. $11 por $5 son $55 de ganancia. Muy buenos. Teníamos $160 más $55, ya son $215. Bueno, tendrían que ser $215, pero compramos 3 de combustible. Cada uno vale un crédito, entonces ya tenemos $212. Si se fijan, a lo mejor es un poquito lento, porque no siempre encontramos planetas que nos puedan comprar. Pero pues va creciendo la cantidad de créditos, y cuanto más lo hagamos, pues más podemos comprar mejoras para la nave o naves mejores que la que tenemos. Esta opción creo que no la habíamos visto antes, se las voy a mostrar un poquito. Esta es la nave que vimos al principio que no tenía nada, vamos a verla. Es decir, que no tiene ni láser ni misiles, y no se le pueden poner. Y el casco de la nave pues es de 40, mientras que el nuestro es de 100. Nosotros tenemos una cobra, entonces vamos a ver la información de la cobra. No entiendo por qué lo dibuja, pero bueno. El láser militar es el mejor láser que existe en el juego, entonces pues la mejor arma del juego. Y si bien no tiene tantos misiles como otras naves, pues ya no está tan indefensa como el gusano. Esta vale 30.000 y es la mejor que puede ofrecer el planeta, bueno, los planetas como el nuestro, salvo naves que se ofrecen en los planetas alienígenas, que tal vez más adelante las veamos. Vamos a ver esta. Y pues ahí tienen esa información. Bueno, pues no hay nada más que ver. Vamos a despegar para buscar un comprador.
6, 7, 8, 9, 10. South. Si se fijan, dice report adelante, cerrar más allá de report. Entonces ya vamos a llegar. 9, 7, 5, 3, 2, 1, 0. A ver cuánto nos ofrecen. No es mucho beneficio. Entonces vamos a ir por otro comprador. 6, 7, 8, 9. A veces puede haber más de un terreno en cada sector. Hay uno primario y a veces puede haber otros más pequeñitos que a lo mejor tienen menos opciones, pero siempre hay uno primario. 3, 4, 5. O un planetoide primario, que también puede ser el caso. 3, 2, 1, 0. Cuerpos inhabitables. No pensé mencionarlo porque no se pueden rastrear como tal, pero ya que llegamos a uno, se los comento. Hay ciertos planetas en los que no hay vida como tal, y por lo tanto, pues no hay opciones. Salvo las opciones que aparecen en el menú de pausa. Que son estas. Muy básicas. De hecho, me faltaba comentarles que en la pausa se pone con espacio. Vamos a pausar. Y si se fijan, las opciones son las mismas que acabamos de ver en el planeta Terra. Exactamente las mismas, excepto la de salir del juego. Y si queremos quitar la pausa, usamos flecha izquierda o la tecla A, según como cada quien lo prefiera, y volvemos al juego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estas son naves, van volando. 9, 7, 5, 3, 2, 1. Bueno, este ya nos ofrece 14 por cada uno. Y si se fijan, La SAT también es muy comprada, entonces vamos a venderla a otro planeta. Ahora, para saber en qué dirección estamos apuntando con nuestra nave, pulsamos la tecla C y miren. Permítanme, me quieren matar aquí en las naves y no se los vamos a poner tan fácil. Bueno, cuando yo juego con Jaws, cuando pulso la C, sí me lo menciona bien. Ahorita, si pulso la C y si la mantengo pulsada, no termina de dar la información nunca, no sé a qué se le da. Tal vez una persona más experta en el uso de Neuda pues tenga la respuesta a este problema, pero en lo particular pues no se mide. Pero bueno, la tecla C lo que hace es que nos indica la dirección a la que estamos apuntando, la peligrosidad de ese sector al que viajaríamos si pulsáramos la letra P apuntando en esa dirección, la población de ese sector, el nombre del planeta principal y creo, no estoy muy seguro, pero creo recordar que también menciona los minerales que se pueden extraer ahí. Entonces vamos a pulsar la letra P. Si se fijaron, antes de aterrizar, escucharon el sonido de que en ese planeta, en ese sector más bien, era un sector no habitable por vida propia de aquí. Y como acaban de ver, pues realmente es un cuerpo inhabitable, no hay que aterrizarlo, entonces ni podemos comprar ni podemos vender. 6, 7, 8, 9, 10.
Parece que sí me lo leí bien. No sé por qué a veces sí, a veces no. Ya hemos llegado a este anteriormente, si me lo recuerdo. Combustible. Porque nos hemos acabado de comprar, así que vamos a comprar un poco. Por ejemplo, este que es supergigante es para viajar a otros sectores, pero también podemos reponer combustible. Pero ahorita vamos a comprar aquí en tierra para no complicarnos con el vuelo espacial. East. Vamos a ver al este a ver qué nos encontramos. Northeast. North. Nos están disparando. Si se fijan en el estado. Ya marca un poquito más. Si se fijan, ya tenemos 665 retos. Habíamos empezado con 100. Entonces, ya tenemos algo ganado. Pero para comprar mejoras, aún es insuficiente. Porque suena así. Porque, como pueden ver, podemos comprar 30 y si recuerdan el cargo o la bóveda, el cargo o la bóveda de nuestra nave tiene espacio para 30 diferentes o iguales. Entonces vamos a ir a venderlos a otra parte. Northwest. North. Como escucharon eso, probablemente sea un cuerpo sin vida, un cuerpo inhabitable. Ajá. No tenemos nada más que hacer, entonces. Southeast. Southwest. West. West.
Una disculpa si se escucha mucho ruido de afuera, pero pues está imposible buscar un momento sin ruido para grabar el audio tutorial. Otro cuerpo inhabitable, así que no tenemos nada más que hacer. 6, 7, 8, 9. Southeast. East. Northeast. North. Aquí sí podemos vender. Y si suena así, es porque ya no podemos vender más, porque ya vendemos lo que tenemos. Si se fijan, Hoy 75 créditos. Les recuerdo, iniciamos con 100 créditos, entonces ya hemos ganado más de 1000 créditos. Vamos a instalar ahora un complemento. Ahora, si se fijan, ahorita lo llené, pero como ya compré la actualización del tanque de combustible que nos permite añadir combustibles más, ahora podemos meterle más 9 y 10 y ya no podemos meterle más. Ahora vamos a comprar algo de armadura y vamos a comprar misiles. Vamos a ver el dinero. 699. Si se fijan, dice algodón 20 menos 10. Ya les había comentado que ese segundo número es el precio de menos o de más que nos está cobrando este lugar según el precio global, por así decirlo, o universal del producto. En este caso, pues 20 menos 10, quiere decir que originalmente cuesta 30. Pero al momento de vender, no sería buena idea venderle a uno que nos dé 1 de beneficio, sino uno que nos dé 10 o incluso más de beneficio. Vamos a guardar la partida. Guardado automático. Esta opción yo nunca la he usado, pero no la recomiendo porque hay varias ranuras. Y en mi caso, por ejemplo, yo tengo esta partida y una partida que es la que tengo más avanzada, que es la que yo juego cuando no voy a grabar el tutorial. Bueno, igual si quieren en alguna ocasión puedo grabarme jugando esta partida, si ustedes gustan. Pero el guardado automático corre el riesgo, tengo entendido porque nunca lo he usado, de guardar en una ranura que ya esté ocupada. Y como no pide confirmación, si yo le doy ahí y selecciona la ranura donde yo tengo mi otra partida, automáticamente pierdo la otra partida y no puedo darle en aceptar o en rechazar o cualquier otra opción. Por lo que mejor yo preferiría elegir la ranura manualmente. Ahí sobreguardé la partida que tenía empezada, que realmente no tenía mucho, entonces guardé en la ranura 1. Y ahora vamos a ver el estado. Si se fijan, ya tenemos más, tenemos blindaje, tenemos misiles. Y la extensión del tanque. Porque no hemos atacado ningún neutral. No hemos matado a nadie, así que pues. Luego. 116. Y todo lo demás sigue. Entonces vamos a despegar para intentar vender en otra parte.
Southwest. Bueno, se me pasó a mostrarles el combate. Southeast. East. Northeast. North. Misil era enemigo, así que ahí va. Y lo derrotamos. Ahí va otro enemigo, tiramos otro misil. Nos están disparando. Otro misil. Ahí disparamos con el láser. Hemos centrado. Eso que suena son recursos que flotaron después de destruir la nave. Aterrizamos porque nos quedamos sin misiles y aparte había demasiados materiales flotando en el espacio, entonces era demasiado ruido. Si se fijan, vamos a ver. Blindaje 38%. Recuerden que antes estaba al 100%. Es decir, que no nos dañaron el casco, pero sí la armadura. Dice que es 65% porque recuerden que antes tuvimos un enfrentamiento donde nos alcanzaron a disparar y tuvimos que huir para no ser derrotados. Pero ahora con la armadura, pues no nos dañaron el casco, pero sí la armadura. La armadura se puede mejorar o se puede volver a comprar en esta opción. Y cuando estemos sin misiles vamos a comprar más. Y nos quedamos sin dinero. $30 × 13 son 390 de beneficio más lo que nos costó cada algodón, entonces pues ya vamos a ganar más dinero. Los medicamentos son muy solicitados, entonces vamos a venderlos. Espero. Creo que es mi cuerpo inhabitable. Y sí. Aquí en el cinturón de asteroides podemos usarlo para minar. Les voy a intentar mostrar un poco cómo se mina. Ahí, eso que suena como si fuera una nave neutral, es el radar que detecta un asteroide. Y eso que suena como no sé, como una corneta o algo así, es el asteroide que detecta, o el meteoro que detecta el radar. ¿Cómo lo minamos? Disparamos con el láser. Y si se fijan, ahí lo explotamos y se produjo la roca. Esta roca realmente no vale nada, no se usa para nada, así que ya la destruimos. Vamos a ver si podemos conseguir algo más. También hay otra roca. Berilio. Ahí
Si tuviéramos espacio, podríamos recogerlo con nuestra nave. Pero como tenemos el cargo lleno, no lo vamos a poder recoger. Estoy girando y no sabía dónde quedaba el camino que teníamos que seguir. Desactivo y vuelvo a activar el autopiloto y ya se pone hacia el rumbo que debíamos seguir. Cuando intentamos disparar un misil y no tenemos un enemigo señalado en el radar, o que no nos detecta que entra un enemigo a nuestro sector, pasa esto. Eso es que no haya que disparar, que no hay objetivo. Ahora sí, podemos disparar uno. No, porque nomás da 2 de beneficio y realmente valen muchísimo. Por 60 créditos que nos vamos a ganar, no es muy buena idea. No missiles. 9754. Ahorita creo escuchar que estamos cerca de un sector alienígena, entonces vamos a aprovechar para ir allá. Es el sector alienígena. Como pueden ver, abajo del estado, en lugar de poder comprar y vender cosas, o de ver el inventario, el autopiloto y demás, tenemos esta sección. Abrimos aquí. Es tan largo el texto que no lo termina de mostrar, entonces no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer al finalizar. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer otra mejor. Destinos especiales. Tenemos que ir todos al suroeste del astillero militar, así que aquí tenemos el astillero militar, le damos enter. Uy, nos queda bastante tiempo. En el Inter vamos a tratar de ir haciendo comercio y de ir comprando combustible, armaduras, lo que vayamos requiriendo. Jump now.
Jump now. Bolsa de ingresos. 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 Lo normal es que las ganancias de los medicamentos sean de 20 tantos, 21, 22. Entonces, 5 nos van a dar por cada uno, no nos conviene. También, lo veas, estamos sin dinero, pero al rato encontramos esto. 6, 7, 8, 10. Autopilot off. Autopilot on. Los activo y luego lo vuelvo a activar para que corrija el rumbo hacia donde tenemos que ir. Jump now. 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 Vamos a poner un poquito más de combustible. Nine, seven, five, four, three, two, one, zero. 6, 7, 8, 10. Lo activo porque no sé cuál es el rumbo que tengo que tomar y lo vuelvo a activar para que corrija el rumbo de la nave en automático. Jump now. Okay. Jump now. Jump now. Fly to work. No missiles. Los agujeros de gusano. Vamos a ver cómo se usan. Cuando entremos a uno de estos, vamos a pulsar el otro P y vamos a aprovecharlo. Ahí está. Jump now. Quiero ver a qué distancia estamos. Seguimos volando, saltando por el espacio más bien. Y cuando tenemos el agujero vamos a pulsar la P y vamos a escuchar ese sonido como de algo raro. Estamos disparando y no tenemos misiones. Jump now. Jump now. Jump now. Jump now. Bien. A eso es lo que me refiero, que para poder regenerar combustible. Sin problema, eso que hice corona en los cuerpos.
del espacio. Ahí puedo entrar y regenerar combustible. Miren, van a ver. No me falta. Combustible. Otro combustible. Otro. Y nos mataron. Lo bueno que teníamos la partida guardada, aunque no me acuerdo que tan guardada la teníamos. Creo que hacía mucho que no guardábamos. Si se fijan, esos cuerpos que detectaba el radar son los que nos debemos de chocar, porque si chocamos hace demasiado daño y puede destruir. No nos conviene. No por el ruido, pero pues no hay momentos perfectos para grabar. Sigo haciendo muy poco, pero ya que tenemos el casco de la nave dañado y que parece que hay un puerto libre por aquí, vamos a intentar llegar para repararlo. Northeast. Naves. Y aquí no puedo saltar porque estoy en órbita del planeta todavía. Entonces, cuando intento saltar, me sale esto. Ahí está. Y ya llegamos a la órbita del puerto libre. Ya casi llegamos. 9, 7, 5, 3, 2, 1, 0. Cuanto más grande es el nivel de peligro, quiere decir que pues, más peligroso es ese sector, como su nombre lo indica. Y son pues, naves más violentas o más cantidad de naves violentas, entre otras cosas. La recompensa 46 es lo que nos dieron por destruirlo. Y eso que suena como que cae son los fragmentos de la nave que no nos pueden ser destruidos. Y aquí tenemos los recursos que suelta la nave al destruirlo, que podemos tomarlos, pero como tenemos la bóveda llena, no podemos tomarlos realmente. Ahí hay plata, la podemos destruir con el láser si queremos. Se me perdió.
Pero bueno, el punto era ese. Bueno, inhabitable, dice, entonces. Vamos a buscar otro plan. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 0, 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
conocerlos todos. ¿Ah? Y menos en un nodito 3. 9, 7, 5, 3, 1, 0. Si se acuerdan, antes decía menos 13 y ahorita dice 13, entonces probablemente nos están vendiendo a precio del mercado, así que vamos a buscar uno que oferte un poquito más. Que por lo general, las cosas hechas con medicinas, piezas del motor y demás, las ofrecen, las compran más bien con un margen mayor de ganancia para el jugador. West. Northwest. No conviene. East 8, 9, 10. Antes de seguir haciendo el juego, quiero mostrar una comparación. El láser minero es el básico, es este. Bueno, ahí ya lo escucharon. Y ahora vamos a comprar el mejor láser que podemos comprar, que es el láser militar. Los créditos ya lo tenemos instalado, como pueden ver. La segunda por 300. La segunda por 300. Y la segunda por 300. De nuevo, la segunda por 300. La segunda por 300. Ya instalado. Está a la memoria. La segunda por 300. La segunda por 300. La segunda por 300. Está a 500 números. Guardias. De robots. Está a 100 tiempo. 7, 3, 5, 3, 4. De robots. Guardias. Comunes. A 10. 17, 12. Y nos quedamos sin tiempo otra vez. Ahora, quiero que vean esto. Este es el láser militar. Escuchen cómo dispara. 6, 7, 8, 9. Hay bastante diferencia entre uno y otro. Bueno, pueden comerciar todo lo que quieran y realmente el comercio nunca se acaba. Pueden comerciar muchísimo y cuanto más dinero tengan, pues pueden comprar mejores naves, que por lo general tienen mejor cargo o mejor bodega o bóveda para llevar más carga y pues ganar más dinero en cada viaje. Como es algo que no tiene un final como tal, les voy a mostrar las misiones. Sistema alienígena más cercano. Ahí ya tenemos en el autopiloto un viaje al siguiente sector alienígena, que es donde aparecen las misiones.
Jump now. Destination reach. Northwest. Así que dice Destination Reach, ¿ah? Es como directo a tu destino, algo así. No target. Y no, no lo destruyó el misil. Igual se mataron, pero hay diferencias. 9, 7, 6, 5. La especie 20, la bienvenida a todas las criaturas del comercio. Si se fijan aquí hay un apartado de misiones, lo abrimos. Ahora sí, vamos a intentar hacer esta misión que intentamos anteriormente. Muy lejos. Si estoy en un planeta, intento aterrizar y voy por encima de 10, me va a salir esto. Sigo sin poder saltar, a ver. Creo que ya casi. Vórtice. Jump now. Vamos a llegar a aprovechar. Vamos a aprovechar para llegar a reponer combustible. Puede ser en cualquiera de las tres. Puede ser un Terra, un Freeport, un Puerto Libre o un Zócalo. Como aquí tenemos el Puerto Libre, vamos a llegar a este. Como no estamos comercializando nada, pues vamos a dejar eso igual. Nos vamos a comprar combustible. Jump now. Like a wormhole.
Si se fijan, de tan rápido que dispara, no tarda nada en desintegrar los asteroides, o lo que sea a lo que le dispara. Si tengo ocasión, les muestro cómo destruir una nave enemiga con el puro láser, sin usar misiles. Y de nuevo, una disculpa por el ruido, no sé si lo puedo escuchar, pero... Jump now. Destination, o sea que estamos cerca del destino, pero las instrucciones decían que teníamos que ir 2 al suroeste. Autopilot off. Y ahora tenemos que ir al planeta para rastrear rastrear el zócalo que está aquí. Que de hecho creo que es este que está acá. No. Y ahí lo destruimos. Ahí estamos recogiendo las cosas que nos topamos. Vamos muy rápido. Aquí tenemos la bodega así. Pero ahorita vamos a destruir los de ellos. Ustedes se fijaron, realmente es muy rápido el láser que tiene esta nave. Ya destruimos otro. Vamos a ver si podemos... Esos son opciones que podemos ir instalando en diferentes planetoides, pero en este caso no venimos a esto. Miren, esas son las otras naves que pueden comprar también. Son esta, y la mejor de todas es, de todas las que yo he visto, claro, esta. Te lo voy a mostrar. Fijan, autorización de la misión a continuación.
Permitir y... Ya nunca le he dado en denegar permiso, me imagino que se cancela la misión, pero le vamos a dar en permitir. Perdón por el spam otra vez. Ahí dice espalda de devolver, pero pues, malas traducciones. Vamos a pasar para comprar combustible ya que, pues, no tenemos. No, me equivoqué, no tenía que esperar todavía. Vamos a atravesar corona. Hay que regenerar combustible. Vamos a intentar pasarlo sin morir. Ahí está el astillero militar. Ya casi llegamos. No sé por qué me dice acceso denegado. Se supone que la misión me pide que aterrice aquí. Entonces, no sé, por algún motivo que desconozco, no me deja continuar con la misión. Pues no, realmente no sé por qué me aparezca acceso denegado y pues no puedo continuar con la misión. Ya les mostré lo más importante. Puedo mostrarles más cosas que serían como muy redundantes porque realmente lo general y lo más importante pues ya se los mostré. Igual si quieren que les haga otro audio tutorial de alguna cosa en particular que les interese saber con más detalle, o que les muestre cómo es mi partida actual, la que yo juego cuando me pongo a jugar este juego, me pueden decir y con mucho gusto les grabo otro audio. De momento es todo por mi parte, vamos a cerrar el juego. Le damos espacio para pausar. Le damos aquí. Y sale de la partida, pero no sale del juego. Para salir del juego le damos a la izquierda o con la, según decidan ustedes. Enter. Y listo. Desactivo Yandex Translate. Cierro la carpeta y terminamos la grabación. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Espero les haya gustado el audio tutorial. Y cualquier información que deseen extra sobre el juego, o de tutoriales extra del mismo o de alguna otra cosa, con mucho gusto me pueden contactar en la sala de juegos como Tyrion-Lannister. Cualquier cosa, ahí los leo.
Muchas gracias. Hasta pronto.